shadows to see. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy yo, Freddy Castillo, de nuevo chingándole la madre. Sí, a huevo, tu ídolo y su servidor aquí por Metal Corrosivo Radio. En esta ocasión tenemos una banda bien chingona. Ellos son Exumbra, preséntense, cabrones. ¿Qué onda, banda? Yo soy Víctor, guitarrista de Exumbra. Soy Poncho, guitarrista de Exumbra. Soy Gabriel, baterista de Exumbra. Regulo, bajista de Exumbra. El vocalista, por cuestiones personales, no va a poder asistir a la entrevista, mi Freddy, pero cualquier duda aquí te la contestamos respecto a él también, ¿eh? Claro que sí, hermano. Vamos a empezar con una pregunta básica de todas las entrevistas que les han hecho. ¿Cómo se forma la banda? Mira, aquí el más apropiado para contarte cómo se generó la banda es Poncho. Déjatelo paso. Bueno, mi Freddy, como dice el buen Víctor, ahí por septiembre del 2016,
Nos volvimos a juntar porque yo ya había tocado con él en otras bandas anteriormente. Y pues fue básicamente, oye, no estás haciendo nada, no estoy haciendo nada, pues, ¿qué hacemos? Y pues él ya tenía unos conocidos que entró un baterista, entró un bajista, y fue el principio de Exumbra, pero pues ellos ya no pudieron seguir y seguimos nosotros. Y pues dándole, cambiando gente, pues hasta ahorita que estamos ya los que tenemos que estar. Ya es la formación más estable y es la formación definitiva la que tenemos ahorita. O sea, que ya vamos para 3 años, güey. Sí, claro que sí, hermano. Es como ustedes dicen, para los que no conozcan a Exumbra, en verdad se están perdiendo un buen material. La banda es originaria de Torreón, Coahuila, y como lo dijo, fue fundada en septiembre del 2016, influenciados en gran parte por el death metal melódico, que en verdad está chingón. Y cuéntenos, ¿quién es el encargado de componer esos temas tan brutales? Pues mira, de la música nos encargamos lo que somos Víctor, tu servidor y Régulo. Más que nada es que tocamos las cuerdas, ¿verdad? Y en cuanto a las letras, 100% lo hace Sergio, nuestro vocalista. Claro que sí, hermano. Además, han participado con grandes bandas nacionales e internacionales, además de ya venir muy seguido acá a la ciudad de Monterrey. Que, por cierto, les pido una disculpa pública por no haberlos ido a ver. No, hombre, no te apures. Como quiera ya va a haber otra ocasión. Sí. ¿Nos pueden mencionar con qué bandas han compartido escenarios? Aquí el bueno para decirte eso es mi compa Régulo. Te lo paso. Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi Freddy? Oye, muy bien. Ande. Sobre el tema, ojalá y no se me pasen algunas de las que consideramos también han ido impulsando la escena del metal, del death metal a nivel nacional. Hemos estado con Leprosy, con Sun Metal, con Luzbel, con Ultratumba, con NOM de la Ciudad de México, con Nicotina XL, A Través de la Carne, Devorando el Instinto, con Reminiscence, con las chavas de Spit on Your Grave. Sí, Spit on Your Grave y Stranger Place. Con Porsche, exactamente, compartimos escenarios también con ellos, con muchas bandas, que no terminaría, han sido muchas presentaciones las que hemos tenido y son muchas bandas importantes desde luego a nivel nacional con las que hemos estado. ¿Con los de Canadá? Los de la invasión canadiense, Saints of Death, ¿quién más? No me acuerdo cómo se llamó la otra banda. Calibre Cero, también de España, por ahí. También con NOM. Sí, con NOM estuvimos con ellos. Pues lo importante es que se mantienen activos. Bueno, de hecho, yo los he seguido poco más de un año y han estado constantemente activos, hermanos. Eso es la parte buena de una banda como lo son ustedes, además de que son chidos con la banda. Ay, gracias. Tienen un EP que se llama From the Shadows, parte 1. ¿Nos pueden contar algo de este gran álbum? Bueno, de este EP. Sí, mira, comenzamos las grabaciones aproximadamente en agosto del 2017. La finalidad del EP era pues tener unas canciones para que para darnos a conocer. Porque como no lo comentamos, pues originalmente no era el motivo de la banda darnos a conocer. O sea, hicimos una banda para nosotros, porque nosotros queríamos tener un grupo profesional y hacer una grabación profesional. Todo lo que menciono en profesional, sí quiero hacer hincapié que es
a nuestras posibilidades, ¿verdad? O sea, pudiéramos ser mucho más profesionales, pero pues lo hacemos hasta donde podemos. Y esa era la intención original de la banda, ser una banda para nosotros, pero las circunstancias y la necesidad de exponer el proyecto nos hizo que sacáramos aproximadamente como unos 6 o 7 meses después de que ya lo habíamos grabado el EP. Comenzamos con un sencillo, con el homónimo de la banda, el sencillo se llama Exumbra, igual que el grupo, y según como vimos las reacciones de las plataformas digitales, fue que decidimos subir el EP completo. Y como te comento, conforme hemos estado avanzando, hemos estado viendo las necesidades de la banda. Nosotros no queríamos ya tener discos físicos. Nuestra idea era pues ya estar lo más actualizados musicalmente, pero pues no faltaban las tocadas, la gente que se nos acercaba, nos pedía los discos físicos. Entonces sacamos un pequeño tiraje de 500 copias que pues se vendieron bien rápido, gracias a Bajomet. ¿Ya se agotaron esas copias, hermanos? Sí, sí, mi Freddy, sí, esas copias, esos 500 ejemplares del EP se agotaron en un periodo aproximadamente como de 30 días. Que no alcance ninguno, chinga, madre. Sí, no, de hecho, ni siquiera los quisimos anunciar en la página porque pues, iba a ser un problema meternos en el rollo de envíos y todo ese tipo de cosas. Realmente, las personas que nos acompañaron en ciertas tocadas alrededor de la República fueron los afortunados que obtuvieron ese EP físico. Sí, hermano, eso es lo importante, de que ahí se ve el apoyo de la escena mexicana, bueno, de la gente mexicana hacia las bandas, en especial a Exumbra, que como se los menciono, los he seguido y van a paso gigantesco. Próximamente espero verlos en conciertos más chingones de los que han estado, aunque todos son chingones por su naturaleza, pero en sí, ¿cómo te lo diré? Sigan así creciendo cada día y sigan siendo chingones, hermanos. Oh. Y otra cosa, cuéntenos esa anécdota de los loopers del Freddy Metal Show. Ah, mira, con respecto a la anécdota de los loopers, pues no hay mucho que contar. Yo creo que ahí los videos muestran más que cualquier otra cosa, pues que somos personas así auténticas, güey. O sea, en ese momento, dijimos, a ti te toca decir cada una de las cosas de respecto al programa de Freddy y lo tratamos de hacer así. Y pues lo que viste ahí en los bloopers pues, fue algo natural, güey. Y así es como tratamos de manejarles la banda, sin poses, sin nada, o sea, somos naturales. Sí, nuestra vida es un desmadre, las vidas personales que traemos están para la chingada, pero independientemente de eso, güey, pues tratamos de ser lo más reales que dentro de lo que podemos, ¿verdad? A veces sí nos llegan ciertos comentarios de que nos portamos de una manera así, pues mala onda con la gente o algo así, pero no nada que ver. O sea, a veces estamos ya con las prisas de bajar el equipo de los escenarios o tenemos que tomar un camión para la siguiente presentación. Entonces es a veces complicado quedarnos a la gente, pero sin embargo nosotros estamos para satisfacer a todos nuestros oyentes, y cuando tenemos oportunidad pues platicamos con ellos, nos acercamos y pues dándole. Pero retomando eso de los grupos, pues es algo así que nomás salió, güey. No hay gran cosa que contar. Claro que sí, hermano. ¿Por qué hago esta mención? Porque yo quería escucharlo de su misma voz, de que también son unas personas normales como todos, que también tienen problemas y todas esas cosas, pero a pesar de todo eso, se siguen, bueno, abajándose del escenario, se comportan de la misma manera. Arriba, bueno, arriba o abajo del escenario, se comportan igual de la misma manera. A mí me han contado camaradas de acá de Monterrey que ustedes
que ustedes jamás pierden el piso, la verdad. No, en lo que podemos apoyar a las bandas de toda la República, o sea, sí me llegó a suceder que se acercó conmigo el guitarrista de Luzbel y me pidió ahí unas cosas para que pudiera tocar porque por cuestiones de los viajes se les habían extraviado y sin ningún problema, mi Freddy, o sea, si nosotros podemos proporcionar algo, lo hacemos, claro, en las condiciones entendibles de que les falla ahí algo, ¿eh? O sea, no falta el pinche músico huevón que no quiere llevar su ampli y como sabe que llevamos nuestro equipo, pues ahí quiere abusar, o sea, tampoco no se trata de abusar. Nosotros apoyamos siempre y cuando, pues, cuando tengamos la necesidad, de la misma manera que otras bandas como Nicotine XL de allá de Monterrey, Letargo de Saltillo, nos han apoyado así con equipo, Stranger Blade también de allá de Monterrey nos ha ayudado ahí con algunas cosas de la batería. Oigan. Y Equidad Catacráneo, también esos cabrones allá en Querétaro, fuimos a tocar con ellos y también se portaron con madre. Excelente, hermano. Oigan, hablando de bandas, les mandó saludos la banda Queronte. Ah, unos camaradas, sí, el Beto a veces le cae aquí al ensayo, es un muy buen amigo, un muy buen guitarrista lagunero, y siempre son bienvenidos esos cabrones aquí con nosotros, son unos güeyes muy, muy chidos, les mando un saludo. Y sí, hermanos, como tú dices, son unos buenos y chingones camaradas, por ahí seguimos en contacto con el buen Beto, y también cabe destacar, cuéntenos, ¿cómo es el ambiente interior en la banda de Exumbra? ¿Cuáles son sus influencias? ¿Y cómo se controlan también? Mira, pues te lo digo así en resumidas cuentas. Nosotros ya somos unos cabrones ya grandes, Freddy. No le damos muchas vueltas a las cosas. Nos respetamos mucho como amigos, como personas, como músicos. Dejamos los pinches egos allá en otros lados y nos dedicamos a tocar, güey. O sea, eso es nuestro papel fundamental aquí, güey, tocar, güey. O sea, componer, hacer canciones, mejorar nuestro desempeño, mejorar nuestro show. Cuando terminamos de tocar, si tenemos chance, pues nos juntamos, hacemos una carnita asada, echamos una chévez. Y como te digo, o sea, siempre el respeto y la amistad así de todos. Somos muy, muy buena, muy buenos amigos todos y nos llevamos muy, muy bien. O sea, sí, sí está con madres. O sea, eso yo creo que es fundamental en una banda crear ese tipo de ambientes. Sí pendejamos de que pinche Poncho es joto y que el pinche Regulo también, pero... pero ya... Ya, puro cotorreo. Eso es lo importante, hermano, que se tiren palabras halagadoras todos ustedes. Déjame te paso aquí al baterista, güey. Él es nuevo, mi Freddy. Okay. Así que no me lo sigues mucho porque se me vaya a poner nervioso. Pero a ver, aquí hay que pregúntale algo, a ver qué te puedo decir. Okay. ¿Qué tal, carnal? ¿Qué onda, carnal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Gabriel Zamora, carnal. Claro que sí, hermanos. Gabriel Zamora para todos ustedes. Hermano, una pregunta muy especial. Simón. ¿Cómo te sientes de estar en Exumbra? Pues, la neta, bien chingón, güey. Ha estado muy, muy chido la conexión que hemos tenido. O sea, todo ha salido... Pues, ha salido perfecto. Hemos embonado, yo creo que muy bien en cuanto a las influencias y pues el rollo que trae pues, la banda, ¿no? O sea, yo creo que es la palabra, ¿sabes? Como que hemos concordado, embonado, como que muy bien en cuanto a pues la música que hacemos. Claro que sí, hermano. Cuéntanos, ¿cuánto llevas en este medio, se puede decir, como músico? Simón, bueno, tocando, llevo
cerca de, que serán unos 11 años más o menos. Toco desde los 12 años, ¿sí más? Entonces sí, más o menos eso. Y pues es la trayectoria, o sea, ya he estado en una que otra banda, unas 4 o 5 bandas a lo largo. Y pues es con las que me he enseñado, me he curtido, he agarrado experiencia y pues en base a puros covers, con bandas de covers de heavy metal, power metal, un poco de progresivo, alternativo, grunge. Y pues ahorita tratándole a death melodic. Claro que sí, hermano. Una pregunta que te tengo que hacer. ¿Cuál de las canciones de Exumbra te ha sido muy difícil de aprender, la verdad? Pues, fíjate que como que fui sacando las canciones del disco de From the Shadows, como que por orden de dificultad, ¿no? Y creo que al último dejé, yo creo, la de Secret Weapon. Se me hace que es la más cabrona de ese LP. Pues yo creo que esa. Muy bien, hermano. Un gusto y un honor hablar contigo. Algo que quieras decirle a todos los radioescuchas que nos están escuchando en estos momentos por YouTube o por nuestra estación de radio online, que es Metal Corrosivo. Simón, bueno, pues el gusto es mío aquí de estar pues compartiendo aquí diálogos entre pues razas y metalera que están entrometiendo este rollo. Y pues qué decirles, pues que pues si tienen así ideas de hacer así música, si tienen un sueño o algo, pues lo persigan, ¿no? O sea, sigan el rollo y pues no se detengan a darle. Claro que sí, hermano. Y cuéntanos, ¿ya debutaste con Exumbra? Simón, ya tocamos hace como 2 semanas, más o menos. Y el primer tocado. Y con letargo. ¿Y cuál fue tu sentir de tu primera tocada con Exumbra? No, estuvo bien chingón, mamalón. Chingoncísimo. Neta, estuvo bien. Pues todo salió a la perfección. Y pues así, estuvo muy, muy, muy chingón. Para ser así el debut y todo el rollo y pues el apoyo de la gente que seguía la banda, muy, muy chingón. Pues no sé, o sea, creo que ahora está tomando un muy, muy buen rollo la banda y pues a darle. Claro que sí, hermano. Un gustazo y disculpa que te lo diga. No hay pedo, no hay pedo. Se debe el teléfono con el que tú desees. ¿Mande? Que me pases a otro integrante, yo soy bien directo. No hay pedo. No hay pedo, carnal, ya sabes que estamos sí. En lo que guste. Ya está, carnal. Ahí te va mi Víctor, ¿eh? Ya está, gracias. Pues ya te contestó algunas cosas mi Freddy y quiero aprovechar ahorita que está aquí nuestro manager con nosotros, cumplió años este cabrón, 47 años. Ya está viejo el güey, pero es una verga. ¡Feliz cumpleaños, Eliot! ¿Qué onda, Freddy? ¿Cómo estás? Bien, bien. A ver si me haces una rebaja, güey. No te creas. No, que cumplas muchos años más, cabrón. Ya sabes. Muchas gracias tú. Ahí voy a seguirte chingándote la madre muchos años más con mis videos. No, adelante, pasamos. Claro, hermano, un gran abrazo. Y Víctor, ¿estás por ahí? Fíjate lo paso. Claro. Pues ahí está ya, mi Freddy. No sé qué algo más que quieras preguntarnos o con qué más podemos complementar tu entrevista. Somos materia dispuesta. Claro que sí. ¿Cuáles son las próximas presentaciones de Exumbra? Mira, ahorita por cuestión de cambio de baterista, nos estamos acoplando a Gabo. Más que nada, pues Gabo se está acoplando con nosotros. Él ya trae mucha experiencia en el desarrollo musical. Entonces, pues estamos ahí acoplándonos para que quede todo listo. Queremos
queremos ya presentar un show más profesional con algunas sorpresas que no quiero ahorita revelar porque pues la pinche raza es bien copiona. Entonces ahí traemos algunas sorpresillas. No tenemos ahorita ninguna fecha por el momento, pero esperemos ya estar para el mes de finales de septiembre, ya estar listos con el nuevo show y ya al 100 con el nuevo baterista. Claro, hermano. Algo que, bueno, las redes sociales de Exumbra. Mira, en Facebook nos encuentras así como Exumbra. Igual en YouTube, Spotify, igual así como Exumbra, en iCloud, en iTunes, en Deezer, estamos en todos lados, güey. En Xvideos. En Xvideos, ponle Exumbra trenecito, güey, ahí sale todo el cotorreo. No, excelente, hermano. ¿Algo que desees agregar a esta entrevista? Mira, déjame te comunico a Poncho y a ver qué quiere agregar. Claro. No, mi Freddy, pues yo creo que se cubrió todo. A Víctor le faltó decir que tenemos una fecha ahí en Saltillo el 20 de septiembre, creo. Y y aquí en Gómez Palacios tenemos una fecha al día siguiente, el 21. ¿Sí? Eso es lo que está confirmado, pero como te comentó Víctor, a finales de septiembre ya pensamos agarrar, ¿cómo se diría? Una rachita de pues una mini gira, ¿no? Claro, hermano. Para cerrar el año y empezar el 2020 con el nuevo material. ¿Y me puedes pasar al más poético, Régulo, por favor? Ah, ¿cómo no? ¿Qué onda, mi Freddy? Dedícale unas palabras a toda la audiencia de Metal Corrosivo Radio, hermano, por favor. En definitiva, pues sigan en el metal o ya muéranse a la verga. Lo más chingón que me han dicho en toda mi puta vida. La verdad. Un gran abrazo, hermano. Ya sabes, igualmente. Aquí estamos a sus órdenes, a toda la banda. Muchas gracias por esta excelente entrevista. Gastamos todos los cartuchos que había. Pero muchas gracias, hermanos. Aquí estamos. No, más que nada, gracias a ti, mi Freddy, por tomarnos en cuenta, por darnos un espacio en tu programa. Y pues eres bienvenido a Torreón cuando gustes. Muchas gracias, hermano. Ya ahora sí, ya en su próxima presentación que vengan acá a Monterrey. Y ahora sí ya voy. Pero siempre se me atraviesan los eventos privados, güey. No te preocupes. La verdad. Nos volveremos a ver en Monterrey, ¿verdad? Ya está, carnal. Un gran abrazo a todos por allá. Y recuerden seguir escuchando a Exumbra. Hasta la próxima, hermano. Yeah. ¡Despídanse! Sí, ¡despídanse, cabrones! ¡Yeah! Hasta la próxima.